Hola, buenos días a todos. Vamos tomando asiento, por favor, que no queremos que se nos retrase mucho la jornada. Bueno, estamos un jueves más en un ciclo de seminarios toroja. En esta ocasión es un poquito especial porque hemos tenido la valiosa colaboración de la Ingeniería Valladares, que nos ha proporcionado el contacto con este estupendo ponente, que seguro que todos vais a poder disfrutar de, de las cosas tan interesantes que va a tener que contarnos. Eh, bueno, yo no quiero comentar nada más, simplemente daros a todos la, la, las gracias por venir, dar la enhorabuena a todos por esta amplia asistencia y recordaros que los seminarios Torroja se retransmiten en directo a través del canal YouTube del Instituto de la Torroja y luego además también están disponibles para su visualización después online. ¿okay? Eh, sin más, voy a pasar a dar la palabra al vicedirector científico del Instituto, don Ángel Castillo Talavera, que quiere daros la bienvenida al centro y ya procedemos con la inauguración de esta corta jornada. Muchas gracias eh, Isabel. Y bueno, pues no, no puedo dejar de, de darle la bienvenida. Eh, sé que eh, algunos de ustedes ya nos conocen y, y para mí de verdad es, es un placer el, el poder eh, comenzar este seminario Torroja y sobre todo porque esta iniciativa que es... Eh, muy, ...muy dentro de la historia del de, de Instituto Eduardo de Torroja, en este caso sea también eh, compartido y, y, y fruto pues, de esa colaboración. ¿no? Y creo que, que ese paso de, de, ingeniería, eh, de, de ingeniería vaya a dar es el, el colaborar para poder, en, estos, en este marco de Seminario de Torroja, tener eh, y celebrar este, esta jornada y, además, bueno, pues, eh, con, la, con el ponente en el cual... Eh, nos acompaña, que bueno, pues creo que también, eh, no, no, no sé si todos, pero yo diría que prácticamente todo el mundo le conoce y es, y es referencia y además eh, en este caso compartir la, la mesa, pues eh, eh, no solo con, con Isabel, que es la procursora y la que, que gracias a, a todo el trabajo de, de Isabel y a la unidad de divulgación del instituto podemos eh, disfrutar de, de estos seminarios, sino eh, también pues con Íñigo Ortiz, ¿no? o sea, digamos que compartir de alguna manera que es la temática de, de este seminario ¿no? O sea que, entonces pues eh, reitero la, la bienvenida a la, a la vez también eh, quería transmitir las, las disculpas por parte de la directora del instituto que no ha podido asistir quería ha intentado cambiar de última hora eh, en su agenda para ver si podía venir pero al final no ha podido ser y bueno pues eh, eh, queda dicho y queda su saludo en, en mis palabras y antes de comenzar, sí que quería, eh, porque por lo menos ya que estamos en el Instituto Eduardo Torroja, creo que como les decía lo, lo, lo conocen, sí que les quería dar algunas pinceladas. ¿no? Es decir, este eh, instituto que de alguna manera es, es el, el, el Instituto Eduardo Torroja que... Que en estos momentos dependemos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Creo que he dicho bien el Ministerio, como normalmente no lo suelen cambiar. O sea, pero en estos momentos dependemos de, del Ministerio de Economía. Eso no sé si es bueno o es malo, o sea, depende. O sea, pero bueno, o sea, en estos momentos somos uno de los 123 eh, institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con, con diferentes eh, temáticas pero no podía dejar de, de, primero, hacer un guiño a lo que es nuestro, nuestro fundamento y nuestras raíces. ¿no? O sea, el instituto es Eduardo Torroja porque fue fundado por nuestra, nuestro genio, que como bien conoces, eh, conocen y han disfrutado y seguimos disfrutando de, de su legado, en el cual bueno, pues es, es, un, eh, es un instituto que se fundó y tiene más de 80, de 80 años y cuando básicamente su fundamento es en el, la investigación en el campo de la, de la construcción, desde diferentes puntos de vista, desde una financiación de proyectos, una colaboración eh, público-privado, pero al final es un apoyo tecnológico al sector desde una asistencia científica técnica, una evaluación técnica, una, una difusión de toda esa colaboración que queremos hacer, y esto es uno de los, de los reflejos de, de, esa, de esa difusión y esa transferencia que al final buscamos un equilibrio o buscamos una... Una, un intercambio con el sector, pues desde la obra civil, desde los materiales, desde los sistemas constructivos, con todo, eh, desde la multidisciplinaridad que de alguna manera nos da esos esa historia de más de 80 años y sobre todo la capacidad de los grupos de investigación y las unidades técnicas que de alguna manera, como les decía, a, con la herramienta de la eh, difusión y transferencia tecnológica a, tra a través de nuestras revistas indexadas o, o seminarios como estos, o monografías o, o infinitas actividades en colaboración con los, con los diferentes eh, se, eh, partícipes o actores de, del sector, nos hacen eh, ser eh, de alguna manera eh, eh, actores para poder guiar y, y trasladar esa, esa técnica o esa tecnología, pero basado en la investigación. ¿no? Y por eso. Con cuatro pinceladas les quería dar que dentro del instituto la estructura eh, la, la dividimos en unidades técnicas, eh, que son más de investigación aplicada, investigación tecnológica, más, 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 más eh, pegado a lo que es el, el sector del día a día y la realidad, que son eh, el, la evaluación técnica de productos innovadores, que normalmente eh, bien conocido como como el antiguo DITO, eh, que en estos momentos es la concesión de los DIT o LOETE, de alguna manera ese paso y esa capacidad de evaluación de la innovación a, a partir de los sistemas constructivos. Otra unidad, hemos trabajado y seguimos trabajando en colaboración con el Ministerio de Fomento para la, el desarrollo del Código Técnico de la Edificación, eh, en base a, nuestros, a los diferentes requisitos que, como bien eh, conocen ustedes, de seguridad. Eh, tanto en caso de incendio como seguridad estructural, seguridad en accesibilidad, eh, trabajar en protección frente al ruido, ahorro energético, todo ello que, como no, o sea, no solo nos quedamos en la parte de edificación, obra civil o en la parte macro, sino que en la parte micro, también en esa investigación básica, necesitamos de unidades de ensayos físico-químicos que nos dan las partidas para poder trabajar en colaboración con, con la unidad de asistencia científica o técnica, colaborar con los diferentes grupos y las diferentes diferentes sectores de, esta, de, de, este, de este trabajo continuo que es la investigación y, pre, y procursar la investigación a, aplicada. ¿no? Y como líneas de investigación básicas en los tres departamentos que nos, que nos trabajamos en estos momentos, como son cemento y reciclado de materiales, seguridad y durabilidad de estructuras y construcción, trabajamos como desde la química de, del cemento, desde el reciclado de, de materiales y no... No, no solo basándonos en, sobre todo en ese apoyo de esa investigación básica, sino también orientado hacia la seguridad y durabilidad de estructuras en nuestro departamento, con, con grupos eh, que van en, desde la temática de la corrosión de armaduras y la seguridad estructural, tan importante asociado a la evaluación de la, de, la, de la durabilidad, pero también sin olvidarnos de esa interacción de alguna manera con el medio ambiente y esa parte desde el material al sistema y de ese sistema a la estructura, ¿no? Y por eso en un tercer departamento que está en el de construcción trabajamos con la parte más eh, quizá de ingeniería, pero ingeniería a nivel de edificación. Pero también partiendo no solo en materiales en base de cemento, tenemos un grupo que trabaja en materiales vitrios, de alguna manera eh, complementar ese, ese, esa función, y la habitabilidad, ¿no? todo lo, el trabajo de sistemas constructivos y habitabilidad, la edificación de las diferentes temáticas, desde el ruido, eficiencia energética y todo ello, nos hace posible para poder contrastar gracias a diferentes aplicaciones como laboratorio de, de instalaciones en la parte de ingeniería, no, en la parte de ingeniería desde grupos de gestión de riesgo y seguridad como la parte de sistemas y hormigones estructurales de tal manera que esa vinculación desde el material hacia la edificación y sistemas en la parte de, de ingeniería con la tecnología del hormigón, del hormigón más puntera y poder conseguir eh, eh, de alguna manera, la aplicación última no siempre eh, me gusta poner eh, al final una de nuestras joyas, ¿no? del instituto, no es decir el, el laboratorio de ensayos estructurales, que bueno, pues eh, eh, hasta en estos momentos tenemos la, la fortuna y el honor de decir que está acreditada por enac, o sea, reconozco para, para muchas, eh, muchas entidades. puede ser algo básico y normal, pero para una entidad eh, de, pública, ...y con todos los mecanismos que tenemos, pues bueno, creo que es un logro de, de todo este grupo de, que trabaja en, en el instituto... ...y simplemente era darles, como ven, unas pinceladas para que quien no nos conozca, eh, pues sepa un poquito de qué, qué hacemos en este, en este maravilloso edificio... ...con esta historia que nos, nos dimana de la parte de, del gran genio Eduardo Torroja, y con esto simplemente... Darle la bienvenida otra vez al, al seminario y que seguro que va a ser un éxito gracias al ponente y a, a la participación de los diferentes actores que, que están aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ángel por tus palabras. A continuación quería dar la palabra a don Íñigo Ortiz Díez de Tolosa, de Tortosa, perdón. No quería yo, su apellido. Él es arquitecto y es el representante en España del Council on Child Buildings and Urban Habitat. Eh, no podía faltar en esta jornada hablando, tratándose de sobre edificios altos aquí en este marco. Y bueno, eh, fundó en el año 1984 el estudio de arquitectura Ortiz León Arquitectos. Y es curioso que además eh, fue el primer estudio en España que consiguió certificado LED para uno de sus edificios, además de ser eh, el estudio español con más edificios en altura. Entonces, no quiero extenderme mucho en su presentación, creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Para mí también es un honor que, aparte del doctor Stark, haya venido eh, Iñigo Ortiz hoy a esta jornada. Así que, por favor, le doy la palabra para que haga gracias. una introducción. Vale, gracias, Isabel. El... Sí, ahora. Eh, bueno, eh, yo quiero agradecer a, al equipo de Valladares, a, también al Instituto Eduardo Torroja, eh, por, por poder ser aquí un poco telonero. De, eh, de Roberto eh, como Roberto es uno, bueno, es uno de los grandes ingenieros que ha dado la Universidad de Illinois y eh, que, que ha sido pues, una, eh, un, un centro académico de donde han salido los lo, Casi todos los grandes ingenieros que hay ahora mismo en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y es un honor para mí estar aquí, eh, pues en representación del Council of Tall Buildings y sobre todo poner un poco, me gustaría en estos diez minutos que tengo es poner en valor. Los edificios en altura, pero desde otro desde otro punto de vista que tal vez eh, no se habla mucho, que es el, el tema de la innovación en este, en este entorno tan de investigación y de innovación en que estamos. ¿no? Que es que eh, creo que mucha gente no es consciente que los edificios en altura es como la fórmula 1 de la construcción. Gracias a ellos, eh, pues se han abierto muchas líneas de investigación de, de, desde el punto de vista profesional y de, desde el punto de vista de la industria, que ha permitido, pues luego, esa investigación aplicada a edificios en el, a la altura, pues generalizarlo en todos los tipos de edificios de baja altura, como si dijéramos. No tendríamos los hormigones de alta resistencia que tenemos ahora si no existiesen edificios en altura. No tendríamos ascensores con. con con, con la tecnología que hay ahora mismo de medios de elevación si no existiesen este tipo de edificios. No tendríamos las fachadas activas que tenemos sino, ni, y la fachada modular eh, si no existiesen también estos edificios. Entonces yo creo que es muy importante que esta tipología de edificios se sigan haciendo. Tengo aquí unos datos eh, bastante interesantes eh, que en, para hacernos una idea. En el 2017 eh, hay... En el mundo, 1.300 edificios de más de 200 metros, cuando en el año 2000 solo había 263. Y actualmente hay 127 edificios de más de 300 metros de altura, que se llaman los supertall, entre 300 y 600, y de 600 hay tres completados y cuatro que están en construcción más altos de 600 metros. Esto es muy importante para, para la industria de la construcción, porque eso nos garantiza que hay unos. Eh, frentes de la innovación tecnológica que están ahí y que se están desarrollando y que en los próximos años vamos a poderlo disfrutar entre todos los que estamos en, en el sector. Esto por un lado. Y luego por otro lado también mm, quería hablar un poco del, eh, de los ingenieros y de las edificaciones en altura en España. ¿no? Eh, creo que poca gente sabe que el edificio, que la que la construcción más alta en, en España, bueno, fue, es una antena hecha por los americanos en 1962 en Guardamar del Segura, que tiene 370 metros de altura, pero el segundo, que tiene 356, es una, una chimenea que está en Aspostes, en Galicia, que es una auténtica obra de arte porque se hizo en 1972, tiene una base de mil de metros cuadrados, y, y un diámetro en la base de 30 y, de, de 36 metros y, y en altura 15, 18 metros. O sea que realmente es un auténtico edificio que en su momento eh, eh, se pues estaba construyendo la Sears Tower en, en, en Chicago. Un auténtico eh, pues eh, alarde tecnológico de su época y que creo que se está poniendo poco en valor. Eh, ¿Puedo pasar la la, la, la diapositiva? esa misma bueno eh, sí, esta es la siguiente no eh, bueno eh, para los que eh, bueno estáis interesados hemos hecho dentro del de, del del chapter español del council Hemos hecho una, pues un trabajo de investigación de todos los edificios en, en, en altura en España y entonces podéis encontrar en la página web esta, esta hoja en el cual no solamente son los edificios sino son las construcciones humanas eh, hechas en España eh, eh, a nivel de altura. Os lo recomiendo porque seguramente que os vais a llevar unas sorpresas y que creo que es bastante interesante. Y bueno y nada más simplemente pues. Eh, que os quedéis con la idea del de de, de proceso de innovación y edificios en altura y, y lo que debemos a, a, esta, a, a estos edificios dentro del sector. Y, y bueno, por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. La, la oportunidad que nos da de poder realizar las jornadas aquí. Eh, hemos tenido, la verdad, que una, una respuesta impresionante de, con gente que quería venir y, bueno, el aforo es el que es y, y la verdad que, que agradecemos a todos la, la presencia aquí. ¿no? Eh, yo creo que lo, la, la, Roberto va a hacer una, una ponencia que no, no, va de, no va a decepcionar. Eh, eh, de Roberto, bueno, por no extenderme mucho porque tengáis un pequeño briefing, eh, es nuestro partner y amigo desde hace más de seis años. Eh, es ingeniero civil por la Universidad de Illinois, eh, profesor de la Facultad de Ingeniería Nacional Autónoma de México, presidente de la compañía Star Ortiz, miembro de varios comités de la American Concrete Institute eh, de diseño sísmico y reparación sísmica. Premio Fellow del American Concrete y recientemente ha sido premiado con la medalla Charles Whitney por sus diseños innovadores. Él eh, es especialista, como sabéis, en edificios en la altura, principalmente con bajo efectos sísmicos. Eh, lleva varios edificios de más de 200 metros de altura, por ejemplo, la torre Vancomer del BBVA, la torre Coy en Monterrey y actualmente está diseñando una torre de más de, de, más de 300 metros de altura. <coughs> Con nosotros hemos desarrollado conjuntamente más de 10 edificios y la verdad que bajo la amparo de Roberto no tenemos miedo a ninguna altura. Eh, eh, y nada, sin más, no me quiero extender mucho, le doy paso a, a Roberto. Gracias. del Instituto Torroja en el mundo, este, y también a Valladares por el, el apoyo que me dio para poder estar aquí con ustedes. Eh, bueno, realmente vamos a hablar eh, de estos edificios altos que curiosamente eh, cuando me preguntan en, en, en el caso de un temblor que, que si no me da miedo estar en un edificio de esta altura, le digo que no que la verdad me siento más seguro. El incendio tal vez sí me asustaría más, pero la parte este de sismo eh, realmente estos edificios no tienen eh, o la fuerza que ven eh, no es tan grande. Eh, sin embargo, se mueven con cualquier cosa se mueven y vamos a ver eh, varias de estas cuestiones que lo van a comprobar. Este, que es básicamente el movimiento, lo que preocupa a la gente ahí, pero no las fuerzas que se generan. Eh, y, y voy a dar algunas cosas que son muy particulares de México, sobre todo de la Ciudad de México, que van a romper un poquito pues, algunos paradigmas, algunas cosas que nosotros podríamos generalizar en edificios eh, en el mundo y que en la Ciudad de México no sucede, y vamos a, a explicar por qué. Eh, como cuando yo llevaba mis clases de sismo en la Universidad de Illinois que alguien dice por qué en Illinois en medio de la nada porque está ni siquiera cerca de Chicago está dos horas al sur de Chicago por qué se han generado tantos ingenieros pues que realmente son una referencia a nivel mundial no y es porque había una persona eh, que pues fue profesor emérito de esa universidad, que fue Nathan Newmark, que es, ha sido el padre de la ingeniería sísmica en el mundo. Y la otra es que había que reconstruir Chicago. Chicago se incendia en 1800 y algo, eh, sufre uno de los peores desastres urbanos, eh, casi acaba con toda la ciudad, y la gente decía, bueno, vamos a reconstruir porque era un polo de desarrollo muy importante. Como dicen, a veces uno piensa en la mafia, ¿no? Y sí, sí, ahí se estableció también, ¿no? Pero independientemente de eso, este uno veía realmente eh, por qué pues, Chicago era al final Nueva York y Chicago eran los centros financieros de, eh, o económicos de los Estados Unidos y había que reconstruirlo. Y la universidad pues, más cercana de Chicago pues es la Universidad de Illinois. Entonces, eh, tuvo muchos... este mucha eh, dinero, muchos financiamientos para hacer los primeros experimentos de hormigón en el mundo, o sea, elementos, columnas a escala natural. Y entonces, pues por eso también el Instituto Americano del Concreto se inició en Chicago, ahorita está por cosa logística y, y a veces no entendemos mucho en Detroit, en medio también de la nada, pero es... uno de los materiales eh, pues, favoritos de Chicago. No empezó las grandes, ah bueno, y también la, la gran batalla de edificios altos, como ustedes saben, empezó en Estados Unidos, y hoy día Estados Unidos pues ya quedó atrás de esa carrera. Este, entonces, eh, ¿por qué empezaron a hacer la Torre de Sears, como dijo Íñigo, eh, por qué se empezaron a hacer en acero? Pues porque no teníamos la tecnología en hormigón para hacer estos edificios. Hoy en día la tenemos gracias a estos edificios y vemos que los edificios más altos del mundo hoy día son predominantemente en hormigón. Entonces, si nosotros vemos eh, pues la Ciudad de México, ¿no? esta es la, nuestra famosa Ciudad de México, como era en los años 60. Aquí aparece precisamente, si funciona, esta torre, esta torrecita, diseñada por un doctor en ingeniería que se doctoró precisamente en la Universidad de Illinois, trabajó con Newmark y fue en su momento, que ahorita se ve pequeña y vamos a ver otra escena que tengo de ya cómo va creciendo la ciudad, y entonces esa torrecita fue el edificio más alto del mundo, en una zona de alta sismicidad o sea no había ni en california no había ningún lado y por eso también es un emblema de la, del país si uno ve propaganda del país aparece la torre latinoamericana y pues siendo no tan bonita hoy en día o sea uno la ve y pues la verdad es un edificio pues eh, pues como otros no pero no es nada atractivo ni nada pero en ese entonces sí fue una estructura metálica porque otra vez en esos años en 1950 y tantos pues no teníamos la tecnología para hacer estos edificios altos. Sin embargo, la ciudad empezó a crecer en forma desmedida horizontalmente. Si uno llega a ir a la Ciudad de México, vivimos en el área metropolitana más de 23 millones de habitantes. Entonces, imagínense mover a todos y con esa extensión tan grande, es más cuando uno llega en, en el avión, pues, pues media hora sigue, o sea, ya cuando ve la, las primeras edificaciones hasta que aterriza es media hora, ¿no? Entonces uno dice, ya, ya llegué, ¿no? Cuando ve las primeras y cuál, siguen y siguen y siguen y uno no llega, ¿no? Entonces, eh, realmente no podemos seguir construyendo horizontalmente. Tenemos ya que encontrar una solución para concentrar a la gente y poder ser más eficientes en la infraestructura de la ciudad. Con eso pues, surgen los edificios altos, ¿no? Y de, de la manera que se mencionaba, pues ven ahorita ya cómo se empieza a ver la ciudad. Estas ya son tomas recientes. Es más, enfrente de este edificio vamos a tener uno de 270 metros de altura que les voy a enseñar. Este, también eh, el análisis de ese, de ese edificio y vemos otras zonas eh, de alta plusvalía, vamos a decir, en dentro de la ciudad, que van habiendo más edificios y más edificios. Este, por cierto, son, que le decimos las Coca-Colas, este es de César Pelli, del arquitecto César Pelli, que también es uno de los de ex-Illinois como dicen Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? En muchas cosas. Vemos también lo que les platicaba la carrera de estos edificios altos. Hay que ser muy consciente, aunque ya tenemos tecnologías que hacen más eficiente, más económicos estos edificios altos que antes siempre eran íconos de la ciudad. No podíamos ver un edificio alto cuando se hizo la Torre de Sears, cuando se hizo el Amparo State, todo eran símbolos de la ciudad que muchas veces tenían hasta patrocinio de la ciudad, porque si no, no se podrían haber hecho. Hoy en día ya, eh, pues ya es una realidad. Ahora, lo que pasa es que también tenemos que ver la altura idónea, ¿no? Obviamente, pues Asia ocupa el número uno, pero por mucho, ¿sí? Lo que es China, o sea, zonas de alta este, concentración de personas, pues obviamente son los lugares donde se justifica estos edificios altos. En China, en los últimos cinco años, se construyeron cuatro mega altos. Y aquí lo, es, lo que estoy enseñando son edificios de más de 200 metros de altura, que es eh, la clasificación del, del Council of Tall Buildings, ¿no? Este ahora, en Asia es Corea del Sur, por ejemplo, un país tan pequeño, teniendo pues la población y el crecimiento este, económico tan fuerte, pues es la meca de los edificios altos, China, este, principalmente. Ahora, ¿qué pasa en el Medio Oriente? Todos siempre oímos el Burkhalifa, hoy día el Kingdom Tower de un kilómetro de alto. Este, que sí tienen solo el 21% de esa población, es poco, sin embargo, sí tienen los edificios más altos del mundo. ¿Y por qué? Pues porque quieren enseñar al mundo que es una potencia. No tienen otra justificación. Creo que Burkhalifa, aún hoy día, después de tantos años, sigue medio vacío. O sea, no lo han podido ocupar. Entonces, hacer esto cuando tienen tanto territorio. Pues no, 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 no hay una explicación lógica. Sin embargo, América del Norte, como les decía, empezó, fue la primera carrera de edificios altos y de repente puso marcha atrás. Dijo: ¿Para qué quiero edificios tan altos? Aún en Nueva York, si uno pone un edificio de 300 metros de altura, hay solo 10 arriba de ese. Son muchos edificios altos, muy esbeltos. Por, los, por el terreno, por el gran costo del terreno, sin embargo, este, no son tan altos. El famoso Freedom Tower, o hoy día One World Trade Center, que es el edificio donde estaban las torres gemelas, este, primero se habló, o sea, se habló mucho que ya no iba a haber edificios altos pues, para evitar el problema de, pues, de los atentados que, que tuvieron eh, eh, o que vieron ellos que sufrieron. Este y sin embargo van haciendo una torre de 530 metros de altura. Alguien dice bueno en Nueva York se justifica, sí se justifica, pero otra cosa dijeron vamos a aprovechar el simbolismo de esta torre y vamos haciéndolo de 1776 pies de altura. Y qué es 1776 para los americanos? El año de la independencia de los Estados Unidos. O sea, vean cómo esto hay que ponernos en el contexto adecuado si queremos hacer un icono o queremos hacer un edificio eficiente y económicamente viable. Y eso es lo que yo siempre les pregunto a los clientes: ¿qué, qué quieres? ¿Quieres locuras? Pues ni modo, vamos a tener eh, eso. Este, pero sí ten tu chequera este, abierta porque te va a costar, ¿no? O quieres hacerlo eficiente, también va, podemos hacerlo ya con estos edificios altos. El tipo de material, y pre, perdón que ya no le cambié el concreto y hormigón es lo mismo, ¿no? Pero este, cuando menos vemos que la inmensa mayoría de estos edificios están hechos de hormigón. Es el material del futuro, ¿no? No hay discusión de ellos. La industria de acero, aparte que contamina más, ha habido tantos este, ¿cómo se llama? estudios sobre esto: de que el concreto es muy contaminante, que expide el CO2, porque es lo que ve la gente. Si uno entra a una obra, pues sí, lo ve más sucio, lo ve que hay polvo, lo ve. Todo eso es perceptible rápidamente. Sin embargo, no hay que irnos con una conclusión equivocada el generar y el producir el acero es mucho más contaminante que realmente producir el cemento y el concreto o el hormigón. Lo que comentaba Íñigo, aquí lo podemos ver, cómo se ha ido este, exponenciando estos edificios altos y que al principio veíamos pues, los metálicos. Aquí en la época de la recesión de los Estados Unidos se hicieron los edificios más altos. Fíjense. ¿Por qué? Porque la mano de obra era muy económica en ese entonces. La gente no tenía que comer, podía trabajar. Es más, trabajaba por día. O sea, los contratos no eran por mes, no eran por semana, eran por día. Y les pagaban, terminaban su jornada y les pagaban su, su sueldo, su remuneración y fueron cuando se hicieron Rockefeller Center en States, etcétera. Y después, y obviamente eran de estructura metálica. Va creciendo esto y vamos viendo cómo el amarillo va creciendo y va acabándose con el azul, ¿no? Si lo quieren ver a nivel colores. Y vemos que prácticamente el hormigón se ha adueñado de de esto. ¿Por qué? Por las tecnologías, que gracias a institutos como el Eduardo Torroja podemos hacer este tipo de cuestiones, no concretos de alta resistencia, concretos autocompactables, fluidos que podamos bombear. Hoy día el Kingdom Tower, el edificio de un kilómetro, lo van a bombear no hasta un kilómetro, porque arriba sí tiene una antena metálica que la van a subir con un helicóptero. Porque no hay manera de hacer, pero, pero cuando menos hasta 600, 700 metros de altura, sí va a estar bombeado concretos de, pues de una resistencia que, obviamente, entre más arriba está uno del edificio, los concretos van bajando de resistencia, y eso es porque las cargas axiales, el, la compresión va disminuyendo, ¿no? Si nosotros vemos esta misma realidad en México, está pasando exactamente lo mismo, hasta llegar que de hecho del edificio este que era compuesto, este nunca se hizo, o sea que realmente se quedó la Torre Coy, que la vamos a ver a detalle. Este, quiero explicarle todo lo que hicimos, porque aparte de ser el edificio más alto de México, 200, prácticamente 280 metros de altura, se hizo 100% de hormigón con ciertas tecnologías, pues la verdad, eh, muy novedosas a nivel mundial. Aquí está la torre latinoamericana, 140 metros de altura, se terminó en el 56, que curiosamente ese año es eh, in interesante saberlo porque en 1957 hubo un temblor, de los temblores más fuertes que se han sentido en la Ciudad de México, que eh, aparte de colapsaron varios, eh, que se colapsaron varios edificios, el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Independencia, también eh, se vio altamente afectado, de hecho todavía siguen buscando partes del Ángel porque eran de oro, entonces pues todo el mundo este, se, lo, se llevó su partecita este, y la altura total fueron de 180 metros con la antena. Hoy en día la clasificación de, de altura de los edificios ya no toma en cuenta antenas. Este, aquí sí, y aparte esta antena sigue funcionando, es una radiodifusora muy importante, y ahí sí tenía sentido de eh, poner esa antena. Pero cuando uno habla de un edificio de 300, 400 metros de altura, la antena no sirve para nada. Es la tendencia de los edificios, estamos viendo desde, o sea, que también otra característica de estos edificios altos es que este, no siempre se construyen, muchas veces empieza el edificio y pues al, eh, al final el inversionista ve que pues o no tiene el suficiente dinero para hacerlo o, o, este, o no es viable para él, pero varios de estos ya están este, construidos, como es este, este, este está en Monterrey, eh, la torre de Pemex, que fue en acero en la época de, que en una buena época fue el edificio más alto. Este, el de Guadalajara está construido. Torre Mayor, que fue el primer edificio que se hizo en la zona del lago después de, de la latinoamericana, también ya está construido. El, bueno, el corporativo BBVA, que vamos a platicar un poquito más a detalle. Después, Punto Chapultepec, que está pegado a Torre Mayor, prácticamente a la misma altura, pero súper esbelto. Torre Reforma ya también está construido, Mítica está en construcción por acá y Torre Coy, que es la de Monterrey, que también vamos a ver. En prácticamente el 80% de estos proyectos he, he tenido la fortuna de participar, ya sea como diseñador o como revisor. Las torres Petronas en el mundo también fue el primero que marca eh, esa, ese parteaguas de estructuras metálicas y estructuras de concreto. Demuestra al mundo que se puede hacer una estructura de concreto más alta que la metálica y utilizando concretos de 700 kilos sobre sete, centímetro cuadrado, 70 megapascales, como lo quieran ver. Yo odio mucho la parte del sistema internacional, yo sé que en la parte científica pues me van a ahorita quemar aquí afuera, ¿no? Pero la verdad es que ni los americanos usan un sistema basado en masa, porque nosotros tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Entonces, este voy a hablar y bueno, es multiplicar o dividir entre 10, o sea que no hay mucho problema. Este, entonces aquí empezamos a ver nuestra experiencia en México, un edificio de 31 niveles en el cual es un sistema hasta 40 niveles vamos a ver mucho un sistema de un núcleo central aprovechar un núcleo central de y la mayoría o la inmensa mayoría vamos a hablar de hormigón no este que vamos a tener el núcleo central que se ubica de todo modos se necesita para elevar los ascensores entonces, ¿por qué no lo usamos en forma estructural, en forma eficiente, y lo ponemos siempre y cuando en la parte sísmica sí necesitamos que no esté excéntrico, sino que esté lo más cercano al centro del edificio para que otra vez sea eficiente? Si queda altamente excéntrico, muchas veces preferimos quitarlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una torsión al edificio y que al final del día nos va a afectar no solo en cuestión de seguridad, de, de incremento de fuerzas, sino también en cuestión de, de costes. ¿no? Aquí otro es este, un conjunto de edificios en una zona de mucha plusvalía en la cual. Eh, se trató de hacer edificios de altura desde 23 hasta 34, 36 niveles, y en los cuales que de hecho el proyecto original iba a ser uno de 50 niveles, que eh, al final no se hizo, pero eh, ahí vemos cómo están creciendo las ciudades. Al final es ir concentrándonos y por el otro lado pues, eh, hacer medios de comunicación adecuados que también este sistema es una dualidad, o sea, hacer pantallas o, o muros de, de, de donde están los elevadores o donde se puede por la arquitectura y este, una interacción con marcos eh, de, también. Aquí está ya cuando se estaba terminando la primera fase, fase 1, fase 2. Y esta es la fase 4 y allá afuera ven fase 5 y fase 7 ¿no? de, de este conjunto que ya prácticamente están habitados, la mayoría de, de ellos, y que también experimentaron los últimos dos temblores fuertes del año pasado en septiembre. Vemos la estructura, una estructura muy sencilla, y, y eso también que es eh, del último que les enseñé. Eh, que, ¿Qué es lo que hay que lograr? Si queremos una eficiencia en esto a nivel sismo, tenemos que hacerlo lo más sencillo posible para lograr esto. ¿no? Entonces, vemos el núcleo, lo separamos del modelo para ver el núcleo central y los, eh, los marcos a, o los pórticos adosados. Vemos en planta aquí esto: tenemos el núcleo lo más cercano al centro del edificio y vemos cómo las columnas adyacentes este pues, eh, tienen o dan la flexibilidad pues ya dentro de los de los departamentos este otro edificio que también es un proyecto de césar pelli iba a ser y eh, digo iba a ser desgraciadamente se terminó de diseñar se concursó para la construcción y ahí se detuvo Iba a ser la, el corporativo de Santander en Monterrey, y este, que iba, en ese entonces iba a ser el, el edificio más alto de Monterrey, 200 me, bueno, 198 metros de altura, otra vez porque lo redondeó el arquitecto a pies. Este, pero eh, es todavía este edificio de 44 niveles, pudimos hacerlo eficientemente con un núcleo central y pórticos adosados. Este otro, que era de Santander Global Properties, también, este, este sí se construyó, este tiene 35 niveles y este utilizaron un sistema, originalmente aquí solo hicimos ingeniería de valor y eficiencia de, de este edificio, porque al principio habían adoptado, que eso hay que tener mucho cuidado, cuando adoptamos ciertas tendencias de otros países. Aquí vieron la, la referencia de Chile, cómo ellos eh, resuelven la parte sísmica a través de puros muros de hormigón, puras pantallas de hormigón. Es más, toda la división de los departamentos, entre departamento y departamento, todo es con hormigón armado son edificios muy rígidos pero muy limitados no si alguien quiere hacer un departamento diferente al otro o al final comprar dos departamentos y unirlos pues, pues ya no hay posibilidad no es más ahora que fui al, al congreso mundial de ingeniería sísmica este parte del baño estaba de un lado del, del, del cuarto y parte del otro porque había una pantalla este, dividiendo eso, ¿no? Entonces, pues no, no, podían quitarlo, no podían pasar nada, y entonces, pues, muy incómodo por esa restricción que se tiene. Aquí lo habían hecho así, muchas pantallas, una densidad muy grande. Y nosotros pudimos demostrarle a, a, pues, a la desarrolladora que quitando buena parte de esos muros, lo dejamos al final con pantallas, pero mucho más pequeñas y se ahorró 3.5 millones de dólares nada más cambiando el sistema. Aquí hay que tener, en edificios altos son muy sensibles, eso sí es eh, muy importante, aunque ya pues, tenemos creo que mucha tecnología, mucho conocimiento de ellos, pero un error se multiplica por el número de niveles del edificio, <laughs> lo cual son muchos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ciertas, este, eh, pues, suposiciones y ciertas concepciones al principio, que entendamos eso. No podemos de llegar y, oye, no me gusta la columna en el primer piso, vamos a hacer una transición. No, no, eso es muy costoso. Tenemos que conceptualizarlo, sí se pueden ciertas cosas, pero hay que conceptualizarlas desde un principio. Este otro es un proyecto de Norman Foster en Monterrey, eh, se llama Sacara. En el cual también intervenimos, es un edificio de 42 niveles. En Monterrey no es una zona sísmica, y entonces ya sabemos que, bueno, pues podemos tener cierta eh, flexibilidad en estos edificios eh, para hacerlos, pues, primero, geometrías más interesantes. Como ven aquí, aquí está el núcleo excéntrico, ¿no? Hacia un lado. Pero sin embargo a nivel viento funciona perfectamente. ¿no? Entonces este, se hizo ya y el, primer el primer edificio de departamentos ya está este, construido y habitado. Ahorita vamos a empezar con el segundo. Para estos edificios ya es importante, y yo digo es importante no por el costo que representa, es por la ganancia que tenemos en hacer este tipo de estudios de túnel de viento. Si nosotros, y una de las cosas que, que digo, no he mencionado todavía, pero sí quiero mencionar, es que eh, hay muchas cosas que salen del reglamento. No quiere decir que, que no cumplan el reglamento, sino que el reglamento no, eh, no los estudia eh, particularmente, porque son edificios que pues, no, no podemos ni siquiera tomar una referencia. Cada edificio alto pues, ha sido diferente. Podemos decir, mira, en esta parte se hizo esto y esto, pero aquí vamos a ir modificando. Es más, siempre como se hablaba, como digo, bien dijo, lo de la Fórmula 1, ¿no? Ahí es donde se empiezan a, a experimentar cosas y, aparte, a utilizar eh, todas las instituciones de investigación para ver cosas particulares que el Reglamento no podría. El reglamento está hecho para cierto nivel y cierta tipología de edificios. Entonces, acá, desde luego, tiene una gran ventaja, hasta en la economía, hacer estos, estos estudios. Que este, curiosamente, este edificio empezó como estructura metálica, que también eso lo hacemos mucho en el país, cambiar... Eh, proyectos de, que fueron concebidos originalmente de estructura metálica pasarlo a hormigón y este fue el caso el estudio de túnel de viento tiene forzosamente que ser para el material que va a ser el edificio si yo lo cambio ya no sirvió o sea este era para tirarlo a la basura porque lo cambiamos a hormigón sin embargo cuando fue de hormigón ya no tenía razón de volverlo a repetir con lo que habíamos obtenido era más que suficiente para poderlo diseñar. Este es otro de edificio de 31 niveles, que, que son los nuevos edificios que hizo BBVA, eh, ahí en México, en el cual es también 100% de hormigón. Aquí se ve cómo se va construyendo en esta zona de la ciudad, que ahorita les voy a enseñar la panorámica de la, de la avenida, es donde se van a desarrollar los edificios más altos de la Ciudad de México. Esto y otra zona que se llama Santa Fe, ¿no? Que eso es donde ya estamos viendo edificios de 60 niveles hasta 70 niveles, vamos a ver dentro de muy poco. Eh, la torre BBVA es una torre, aunque se ve metálica, es una torre realmente compuesta. Su trabajo estructural, ¿por qué? Porque adentro de las columnas metálicas tiene hormigón, tiene varilla y tiene hormigón. Entonces, su trabajo estructural es compuesto. Y la torre mayor, que ven ahí este, atrás, esta es la torre mayor, esta es la torre BBVA, la torre reforma, que estaba todavía en su... Construcción, ahorita ya está terminada, y aquí está punto, Chapulte, punto reforma, que era la otra que les enseñaba. Entonces, se ve cómo se va creciendo en la ciudad. Aquí está Torre Mayor desde, el, desde eh, la parte, desde otra vista, vamos a decir. En la Torre Mayor se utilizaron por primera vez amortiguadores para atacar o para disminuir los efectos sísmicos. Sin embargo, si los quitamos o los ponemos, da exactamente lo mismo. A nivel fuerza, lo único que les sirve es que en lugar de que esté oscilando durante 10 minutos, va a estar oscilando durante 3 o 4 minutos. Es para lo único que sirve La el amortiguamiento que, que tienen estos dispositivos. No son este, necesarios por el tipo de fenómeno, por el tipo de fuerzas que se generan, y al final del día se han desechado. Es más, este tipo de amortiguadores ya no se usan en el mundo, que, es, que eran pues, los, los Taylor, ¿no? que son básicamente los que ustedes tienen en sus autos, pero con una mayor dimensión. Y tenían otros, los HADAS, que es neopreno con acero. Para la torre BBVA, aquí se ve eh, también el estudio, que solo se hizo el estudio por fachada y por eh, peatonal, no, eh, por estudio peatonal, pero no se hizo para estructura porque no tenía sentido. La, la fuerza sísmica era ma mucho mayor y pues, no, 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 no se justificaba el gasto para hacer el estudio a nivel de estructura. Vemos aquí claramente el corredor Reforma, donde aquí ya hoy en día se están cocinando cinco edificios de más de 50 niveles y tenemos dos edificios de más de 300 metros de altura en ese corredor. Entonces, para que vayan viendo cómo va creciendo esto, y no solo en México, ¿no? yo doy la experiencia de lo que conozco más, pero en todo el mundo. Hace poco di una conferencia en Costa Rica, cuando pues Costa Rica es un país muy pequeño, muy plano, o sea, uno o dos niveles casi se ven por todos lados, y yo les digo, en menos de 10 años voy a venir aquí y voy a ver un edificio de 40 niveles. Y nada más solté la cifra sin pensar, y alguien levanta la mano y me dice, no tienes razón y no. Sí, se van a hacer, pero en menos de cinco años. Ya hay un anuncio afuera del primer edificio de 40 niveles en Costa Rica. Entonces, esto ya es una realidad. Aquí se ve otra vista. Aquí está precisamente el nuevo ángel del Monumento de la Independencia. No es el mismo, ¿eh? no lo han encontrado todavía. Aquí está en Cancún, igual. Vean el destrozo que hacemos en, ecolo en la ecología, ¿no? Si vemos Cancún, el mar más bello del mundo, para desde mi punto de vista, ¿no? todos los que hemos estado en Cancún, pues estamos enamorados de, de este. Pero vean la franja tan pequeña que tenemos, la franja útil, y cómo podemos desperdiciar y hacer edificios de tan poca altura y no aprovechar esto y aparte acabarnos con la naturaleza. Entonces, un cliente nos pidió, este es también la panorama del otro lado del, del edificio que nosotros diseñamos, que es este, 22 niveles. Y casi se morían las autoridades para meter 22 niveles. Aquí el problema es que es una zona de huracanes, no es una zona de temblores, aunque acaba de haber un temblor que casi mata a medio mundo, porque nunca había encendido, nadie pensaba que iba a haber un temblor y hubo uno muy pequeño, pero si uno diseña para huracanes, prácticamente está cubierto para un sismo, pues, moderado de lo que podría haber en, en Cancún. Y pasamos, bueno, ya finalmente a la Torre Coy, que, eh, como les digo, es la torre más alta este, de México, y en la cual quiero pasar un poquito más de tiempo eh, dándole algunos detalles técnicos eh, importantes. Como vemos, es una eh, torre de una altura de 279.5 menos dos centímetros que se ha contraído. Sabemos eso, que el hormigón sigue trabajando, es más, en años, no solo uno lo toca y dice, ya, ya está, ya está rígido, ya, está, ya, ya terminó el proceso. No es cierto, el proceso termina en Años. Aquí hicimos un estudio a 30 años. Ver qué le iba a pasar y ahorita les explico por qué. Eh, es un uso mixto, también hay que entender que estos edificios no pueden tener solo un uso. Necesitamos tener varios por. ¿Por qué? Porque son muchos metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí es residencial y oficinas. Hay veces que es hotel, oficinas o a veces hasta tres usos, ¿no? Eh, puede tener es una estructura 100% de hormigón un núcleo central con dos niveles de muros perimetrales excéntricos que es lo en la literatura se conoce como los outriggers no hay una palabra en español este yo antes usaba viga de transferencia pero no tampoco es correcto o sea por eso lo puse en paréntesis están en el nivel 21 22 y 62 y 63 que esos son los que nos van a dar la rigidez. Esto está en Monterrey, otra vez es una zona no sísmica, aunque han tenido algunos temblores y este edificio está diseñado para que soporten sismos moderados. No como las de la Ciudad de México, pero sí sismos moderados. Eh, la cimentación no es más que una losa de 4 metros de espesor soportado por 76 pilas de 1.5 metros, con una longitud de 7 metros nada más. Si esto lo ponemos en el contexto de los edificios que les estaba enseñando de la Ciudad de México, eh, allá tenemos 52 y hasta 71 metros de profundidad de pilas contra los 7. O sea, es un terreno muy bueno. Se hicieron un... Eh, un eh, hormigoneo de 7000 metros cúbicos que ha sido el segundo colado más grande que se hizo en México en zonas urbanas, trabajaron 7 plantas, 98 revolvedoras y mil viajes este y se hizo en 26 horas 17 minutos. Que es más las fotos del hormigoneo fueron manda, me las mandó el desarrollador estaba enamorado de cómo se pasaban las ollas y, y, y cómo se llama los camiones uno tras otro, ¿no? Era digno de, de ver. Las losas en esto son losas postensadas, planas, macizas. Eso es bien importante en edificios altos. Si nosotros no logramos una rapidez, nos come, nos come la economía, nos come los créditos, todo. O sea, tenemos que hacer, este edificio estaba pensado para eh, eh, vaciar o a terminar un nivel cada tres días. No se logró, se logró cinco días. Y a veces el propietario sí dijo: sabes que no tengo tanta liquidez para hacerlo tan rápido, ¿no? También ahí fue, pero la tecnología estaba para hacerlo tres días por nivel. Los, con, los hormigones eh, que se usaron, las resistencias del hormigón, son columnas y muros de 700 a 500, 700 en la parte baja, 500, y losas de 500 a 350 kilos sobre centímetro cuadrado. Esta es la foto de cómo el render, de cómo el arquitecto pensaba que iba a quedar. Este, y quedó muy parecido, ¿eh? ¿no? Vean Monterrey también un, un lugar demasiado pues, plano, o sea, sobre todo esta zona era la zona, es la zona más, eh, con más eh, más caro el, el, el terreno. Aquí están los el, el render que hicimos a nivel de estructura. Con los dos anillos, el anillo de acá utilizábamos un piso mecánico donde estaban todos eh, los depósitos de agua para rebombear en los pisos superiores y en la parte de arriba. Estos dos son los dos niveles que soportan lateralmente a la torre. Es el segundo en el mundo que se ha hecho. Hay uno en Dubái, más o menos de esta misma altura, un poquito más bajo. Y este es el segundo que se hace con este sistema de usar muros eh, perimetrales y que eh, pasamos la fuerza hacia el núcleo central por mediante las losas o los forjados aquí vemos perdón algunas palabras mexicanas que, que a veces pero aquí abajo se hizo losa reticular porque así estaba el, el resto del conjunto para que no se viera que esto era diferente a lo demás pero ya subiendo, se, este, se hizo las losas planas para ir más rápido. Este detalle que parece que se hizo originalmente por la arquitectura fue a raíz del túnel de viento. Si nosotros hacíamos esa forma en las esquinas, eh, se demostró cuando se hizo el estudio que podía reducir 15% las fuerzas de viento. Entonces lo hicimos para precisamente. Eh, pues hacer más económico el edificio. Aquí la piscina está en el piso 22 y vean, en la arquitectura también hay que entender cosas, que se puede, se puede, ¿no? Nos pedían estos, estas ventanitas, pues porque no querían que eso fuera cerrado, es, es, es viable, pero la consecuencia fue que en lugar de 60 centímetros el este... 60 centímetros el espesor del muro, se pasó a 1,20 el espesor del muro porque quitaba la rigidez. ¿no? Otro punto bien importante es estas partes que también son necesarias, que concentran un corte muy fuerte en estas partes, que nosotros ese detalle... Se resolvió por primera vez con estas placas metálicas ahogadas en el hormigón y en el cual se reducía. Había otra alternativa de usar fibras este, fibras cortas para también reducir el, el, el el, el, las varillas que teníamos pero salía más eh, caro que hacer esto no. Esto después se, se probó en, en la Universidad de UCLA, ahí en Los Ángeles, y demostró que sísmicamente también funcionan muy eficientes estas, estas placas. Y otra vez, parte de esto, de estas ideas nuevas, pues hay que probarlas, pero nacen de estos edificios altos, ¿no? Aquí ya se ve la piscina, que también utilizamos una tecnología de cristalización para esta este para esta piscina, en la cual eh, teníamos que evitar que hubiera. no pusimos, eh, generalmente en estos edificios, perdón, se ponen una placa de acero inoxidable, que es pues, muy caro, ¿no? Aquí le apostamos al hormigón, le dijimos, yo creo que ya hay la tecnología para para poder hacerlo sin necesidad de este revestimiento y así se hizo con la tecnología de cristalización y con postensado. Aquí está otra vista de la parte superior y también pues algunas algunas discontinuidades en nuestros muros. Aquí sí fue fundamental, es más, esta también, esta torre empezó como una torre metálica, este, iba a ser de acero y la cambiamos a hormigón este, y que obviamente representó más o menos un 80% de reducción de coste, que para el desarrollador pues obviamente representó, o sea, estaba muy contento, ¿no? El resultado del túnel de viento, si alguien cree que está sobrada la torre Coy, aquí lo ven. El azul es porque era una estructura de concreto, si hubiera sido la estructura de acero, hubiera sido este amortiguamiento cercano a uno y entonces hubiéramos tenido que rigidizar. O sea, este punto debe de quedar por arriba, por abajo, perdón, de esta... De, de, por, sí, por abajo de esta curva. Apenas cumplimos con los dos requisitos que, que hay, que uno es de la ISO, otro es de RWDI, que es una, la, la, el, donde, el laboratorio donde hizo, se hizo el túnel de viento, y apenas pasamos. Si hubiera sido otra vez de acero, hubiéramos tenido que rigidizar y ponerle más material a esta torre. Aquí vamos a ver rápidamente unas este, unos, eh, fotografías del proceso. Ahí está la losa de, de cimentación. Aquí también utilizamos otra tecnología, que era poner este tipo de, de conectores que evitan que hagamos el doblez de las varillas, que eso nos ayuda mucho para simplicidad de el proceso constructivo. También tenemos que, en estos edificios, no podemos olvidarnos del proceso constructivo. O sea, todo tiene que ser ligado, porque si no, toma tiempo, es más complejo y al final se traduce en dinero. Vivemos algún refuerzo que le hicimos este, para, por corte de la losa para ya no incrementar esos cuatro metros de espesor. Y aquí se ve cuando estaba el desfile de, de camiones ¿no? que teníamos de día y de noche. Y como digo, estas fotos las mandó lo, los desarrolladores que estuvieron las 26 horas. <laughs> Parece mentira, pero yo estaba dormido y me seguían mandando mensajes y fotos. Este, aquí se ven los primeros pisos, cómo va creciendo las losas planas también los moldes o el encofrado pues se vuelven muy muy sencillos por lo mismo o sea y entonces este, tenemos una gran facilidad no ahí se ve claramente las esquinas cómo se redondearon y se ve cómo va subiendo aquí se ve claramente el postensado de todas las losas y cómo va subiendo. Y este es el último este, hormigoneado que hicieron en la azotea y ese mismo día nos invitaron este, a, a, a verlo. ¿no? Aquí cómo se ve la ciudad desde la altura y bueno, pues aquí el se ve el anillo el anillo superior estas dos losas tuvimos por, por, así que por las aberturas subirlo a 700 kil, kilos sobre centímetro cuadrado en este fue el, el, el edificio donde más se utilizaron eh, los concretos de 700 ya hoy tenemos otro edificio de 54 pisos que pusimos 800 este, pero fue el que más se utilizó, el volumen más grande que se utilizó de, de concretos de 700 y bombeados a la mayor altura que se había hecho en México. Aquí la fachada, otra vez. Antes siempre esperábamos a que se terminara toda la estructura y empezábamos con la fachada. Aquí se fue este. Casi al mismo tiempo, aunque tardó por un problema de, de, que tuvieron de los vidrios. Bueno, otra de las novedades que hicimos en esto era que teníamos la inquietud, si ustedes se fijan, el edificio no es simétrico en uno de sus sentidos. En este, o sea, en este sentido es simétrico, en, en este de acá, pues no es simétrico. Acá hay un remetimiento. Que tenemos lo cual su centro de gravedad se va a un lado y teníamos eh, queríamos tomar la precaución de que el edificio no se desplomara porque estructuralmente no le hubiera pasado nada pero lo que sí le hubiera pasado es a los a los elevadores o sea ya habría un momento en que no serían funcionales y tendrían que cambiar la cabina entonces en, en, eh, teníamos que tener esa precaución que esto no suceda. A nivel estructural se pudo haber deformado 50, 70 centímetros y no le pasaba nada a nivel de, de fuerzas. Pero a nivel de ascensores sí. Entonces nosotros habíamos calculado con las fórmulas empíricas de flujo plástico y de contracción. Pues habíamos pensado que podía vivir con 25 centímetros y se dejó las holguras para ello. Sin embargo, eh, la, la compañía de, de hormigón, en este caso, pues Cemex, porque pues Cemex, su, ahora sí que su, su este, tierra natal pues es Monterrey, ahí es donde empezó, y entonces, pues obviamente, no iba a permitir que nadie más se proveyera, proveyera el. el, el este, el concreto eh, o el hormigón, y entonces, y lo cual pues hizo muy buena labor, dicho sea de paso, este, y entonces mandó instrumentar, fue algo que dijo, déjeme instrumentarla para ver cómo se comporta, y ha sido una de las cosas maravillosas en ese sentido, porque pudimos darnos cuenta de cómo funcionaba eh, esto con respecto al tiempo, ¿no? Ahí están las cuatro, o sea... Esta no, so, no es su dimensión, sino están puestas a color para que se vean que son esas cuatro, son las mismas dimensiones que las que tienen a un lado. Y se pusieron en tres niveles, en el piso abajo, en el piso 27 y 52. Y obtuvimos también las edades. Esta a los 28 días tenía 672, pero nosotros no habíamos dosificado el, o especificado el concreto a los 28 días. No tiene caso en estos edificios altos, que también es otra de las cuestiones que se va aprendiendo. Entonces, pues, casi estaba ya cumpliendo, pero este, no nos interesaba. Ya a los 56 días ya tenía más de 700 y a los 91 días tenía 788, o sea que ya casi llegaba a los 800. La resistencia de 600 a los 28 días ya cumplía y a los 56 días. Entonces estos datos fueron bien importantes y este otro, el módulo de elasticidad, la famoso módulo de elasticidad, que si alguien cree en la fórmula, este, pues está totalmente equivocado. Vean la dispersión que tenemos, ¿no? y veíamos a los tres días, a los siete días, a los 28 días, a los 91 días. Yo siempre digo que tengo siempre en la bolsa un millón de dólares para dárselo al que encuentre la fórmula exacta del módulo de elasticidad, ¿no? Todavía no, todavía no lo, es más, por eso no lo cargo, ¿no? Si se están preocupados, no, lo, no la cargo, porque nadie le va a atinar, ¿no? Vean toda la Y esa es nuestra ingeniería, sabemos la, la, pues, toda la incertidumbre que tenemos, ¿no? Sin embargo, con estos estudios podemos empezar a hacer más eh, predicciones más cercanas. Vean cómo después de 420 días, cómo sigue contrayéndose el hormigón. Y si tenemos otra de 600 días que la tenemos, todavía siguen este, eh, midiendo esto, pues vemos que ya se va a empezar a, a poner asintótica, o sea, va a empezar hacer menos esa deformación. También el calor que se va generando sigue aumentando. Aquí en el piso 27 tiene menos días, por eso se ve menos datos, pero las mismas tendencias. Y con esto nos ayudó a calibrar precisamente eh, nuestra predicción de cuánto se podía deformar. Afortunadamente los 25 centímetros que, que pensábamos originalmente, solo fue de 8 centímetros. Y eso nos va a ayudar para nuevos diseños, para poder calibrar. Vean todos los puntos. El ACI, cuando sacó su famosa fórmula de 15.000 raíz de F'C en kilos sobre centímetro cuadrado, pues lo calibró hasta concretos de 400 kilos sobre centímetro cuadrado y lo demás pues, lo dejó a... A, a que a la imaginación vean entre lo medido y, lo pre, y, y la predicción y vean toda la, toda la dispersión que hay. ¿no? Otro edificio alto que está en construcción, que no sé por qué va tan lento, a mí me tocó revisarlo en, en su momento, no el último, era 260 metros de altura cuando yo lo revisé, eh, ahorita quieren hacerlo en 300 metros de altura. Y ahorita van más o menos por acá, ¿no? Pero llevan no sé cuántos meses, meses construyéndolo. Entonces eso, eh, pues hay que evitarlo en estos edificios. Este está hecho con los outriggers metálicos. Aquí se ve, eso es una armadura metálica que cumplen pues una función similar a lo que yo les decía con los muros, pero obviamente tenemos el problema de conexiones el problema de traer a otro contratista para este tipo de edificios. y bueno, pasamos a la instrumentación. este es un caso que, que quiero también hacer un reconocimiento muy, muy especial a bbva. aquí le pongo torre vancomer porque era el banco que, que, que se, se compró por parte de bbva. Y bueno, pues en México lo conocemos más como una torre Vancomer que, 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 este, que BBVA, pero es la torre BBVA a final del día, en el cual pues reconozco a BBVA que me haya permitido instrumentarla. Es otra de las cosas que hemos aprendido mucho, se ha aprendido por parte también de, de, del cliente, ha tenido la seguridad de la torre después de los eventos, ya la teníamos instrumentada en los dos eventos que tuvimos y en otros pequeños que, que nos eh, ayudó a calibrar y que también nos permitió hacer un diseño por desempeño. Ahora el famoso diseño por desempeño, que tal vez en la literatura lo, lo han, eh, pues, han oído de él, este, no es una herramienta de diseño, es una herramienta de revisión de ver cómo realmente va a tener un comportamiento el edificio en el caso de un temblor y lo que se hace y que antiguamente lo conocíamos es un análisis no lineal. Lo que hacemos es que después del rango elástico vemos cómo se comportaría en el rango no elástico, que aparte los materiales tienen más rango no lineal que lineal, ¿no? pero generalmente tratamos de que funcionen en la parte elástica para limitar daños. Es lo que queremos. Es una estructura compuesta, como les mencionaba, y es un uso de oficinas. Esto es como se ve hoy en día, ¿no? es una torre que luce mucho, aparte de en un lugar eh, pues muy estratégico dentro de la Ciudad de México. También para antes de, de hablar de, de, de los resultados que tenemos, pues este es nuestro país en el cual la mayoría de los temblores suceden en la costa oeste, la costa pacífico, Océano Pacífico, y sin embargo ha habido otras fuentes de temblores que son dentro del, dentro de, del continente, ¿no? En el cual nunca habíamos tenido una experiencia de tal magnitud como la que tuvimos el año pasado. Estaba a 120 kilómetros de distancia y con una magnitud de 7.1, que eso es donde ya los políticos y los de la prensa no sabían cómo explicar a la gente, ¿no? Porque 12 días antes habíamos tenido un temblor en esta zona de 8.2 de magnitud, y en la Ciudad de México no le pasó nada, y de repente llega 12 días después uno de 7.1 y eh, eh, colapsan cuarenta y tantos edificios y crea un caos en la ciudad. Y entonces decían, a ver, pero el 7.1 es menor que 8.2, ¿no? Y entonces pues, no, no entendían, ¿no? Y trataban de decirlo, y pues no, no como que no, no se explicaba. Entonces ya dijeron, ah, sí, es que ya entendieron. Es que este está a 700 kilómetros de la Ciudad de México y este estuvo a 120. Bueno, alguna diferencia debe de haber. Pero entonces ya entendieron que las magnitudes no sirven para nada, ¿no? Entonces, a nivel de nosotros, ¿no? a nivel de nosotros, nos significa ahora, ¿por qué la Ciudad de México, estando a tantos kilómetros, ¿por qué se ve afectada? Bueno, pues esto tiene un, un tema histórico, ¿no? Ah, perdón, esta parte, es que el otro, esta parte de acá, es el radio de acción que vio el de 8.2. Aunque se mu fue muy fuerte, afectó más al mar que a la tierra. Y otro punto clave es de que solo hay 3 millones de habitantes en ese radio de acción. Si nosotros vemos el segundo, aquí está la Ciudad de México, está en el ojo del huracán. ¿Ya vieron? Y aquí viven en este radio. 33 millones de habitantes. Aquí está. Bueno, viendo la historia, esto que dice el lago ya no es lago. Cuando fue antes de la conquista, los aztecas vivían en estos islotes. Cuando se construye estas ciudad se construye encima de este lago. Entonces es como un balde como un recipiente de gelatina. Cualquier cosa nos afecta. Cualquier temblor que haya por allá se amplifican los efectos. Ustedes vean, solo agarren un envase de gelatina y muévanlo un poquito y van a ver en la superficie de la gelatina cómo se mueve. Y por eso es único en el mundo. Sin embargo, otra de las características, si yo tengo un temblor que viene de la costa oeste o viene de adentro, tiene totalmente diferente su comportamiento a las estructuras. Y eso lo vimos. Acá está otra foto de la parte de que aquí dice de montañas, la transición es esta zona, la la zona bordeando al, al lago, y este es el lago. Bueno, el nuevo aeropuerto va a estar por acá, ¿no? Para que, si uno quiere ver que los ingenieros eh, mexicanos nos gusta el reto, pues ahí lo pusimos. 90 metros de profundidad de arcillas, que aquí lo vemos. Gracias a Dios yo vivo acá, ¿eh? Para que vean que sí aprendí. O sea, en, en la puerta firme. Todo esto, o sea, son las profundidades que tenemos de suelo compresible. Y ahora pues no hablamos del lago, ¿no? Pero pues son tres veces, 300% de contenido de agua en esos suelos. Entonces, pues, si eso es suelo, pues no sé qué, cuál es la definición. Y todos estos puntos marcan edificios que colapsaron o que fueron fuertemente dañados. La torre BBVA. Está aquí exactamente en la trinchera, como dicen, en el límite entre el suelo firme y el suelo de transición. Que fue el también, insisto, más afectado en el temblor de 1985 que tal vez algunos de ustedes oyeron, se originó los mayor número de daños en la zona francamente del lago. Por eso la gente decía, "No, no, no, en la parte de transición o firme no pasa nada. Y este temblor nos demostró que sí puede pasar. Y de hecho varios de los edificios colapsados están en esa zona. Bueno, una planta de la torre BBVA tiene seis megacolumnas rellenas de concreto hasta el piso 30. Y no tiene un núcleo central, que esa es otra de las formas de estructurar eficientemente un edificio alto, es a través de la fachada. O sea, esto es básicamente en el perímetro, utilizamos toda la rigidez y en medio no, este, no se hizo esa para quitar, no quitarle la flexibilidad, y está hecho por lo que le llaman marcos eh, contraventeados. Excéntricos, o sea, no llegan a un mismo punto las diagonales, para que en, este, en esta parte se genere el trabajo no lineal de la torre. O sea, que si viene un temblor mucho más fuerte, ahí se genera la disipación de energía y obviamente amortigua los efectos y se concentra el daño en donde queremos que se concentre y poderlo reparar fácilmente. Los instrumentos que se pusieron es en planta, en planta baja, piso 23, 35, 36 y en la azotea. Tratábamos de distribuir los, los aparatos para poder calibrar el modelo no lineal que habíamos hecho y poder obtener eh, esa información. Y aquí les voy a enseñar cómo se ve y cómo se ve la formación de las articulaciones que aquí las vamos a ver, estos puntitos que se ven, vamos a ver cómo desaparecen y después aparecen conforme va siendo más fuerte el, el, la, eh, vamos a decir, la aceleración del temblor. Este ya es un temblor de diseño, no es el que se vio el 7 y el 12, quiero aclarar, el 7 y el 12 no se formó ninguna articulación. Y ahí se ve, empieza, no hay ninguna articulación y de repente vean cómo se van formando todas. Bueno, cuando hace el diseño por desempeño no es nada más ver que hay una articulación, sino que cuánto incursionó en el, en el estado no lineal. Vemos que aún en el diseño todavía está en un rango que le llamamos de ocupación inmediata, o sea, cero de reparación. Y con esto podemos hacer más aceleración, mayor aceleración, mayor aceleración, y ver con estos estudios hasta dónde tendría que ser el temblor para que hubiera daños severos ya. Y bueno, ahorita con estas mediciones que vamos a ver, pues vemos que eso es prácticamente remoto, ¿no? El primer temblor el 7 de septiembre, hubo solo 10 gales de aceleración en la base, el, el sensor 8 es el que está hasta abajo. Y nosotros esta es la distribución de aceleraciones. Los aparatos solo miden aceleraciones, entonces lo calibramos con nuestro modelo y podemos decir que estamos en una precisión de menos del 5%. Lo cual en forma ingeniería pues es exacto, ¿no? ¿Cuánto se desplazó? 12.9 centímetros, nada más, la torre. Digo que esto es hacia un lado y 12, 9 hacia el otro lado. O sea que las personas que están allá arriba ven el doble, 25 centímetros o bueno. 20. Aquí están también los eh, desplazamientos de entrepiso. Pero vean, el 19 de septiembre se presentan 50 gales de aceleración. Cinco veces más. ¿Cuánto creerían que se desplazó más la torre? Obviamente se desplazó más, pero ¿cuánto más? ¿Cinco veces? ¿Tres veces? ¿Alguien quiere? Que los veo. ¿Cuánto? Que ahí viene lo primero que dije: estos edificios se desplazan, pero no ven tanta fuerza. ¿Sí? Entonces uno pensaría, pues cuando menos, unos tres, cuatro veces más, ¿no? Sí, sería un, la lógica, es más, si a mí me hubieran preguntado antes de ver los resultados, les hubiera dicho como tres veces, solo fue 17.3 centímetros. O sea, no se desplazó, no se desplaza más, aunque la fuerza, si ahorita dijera va a ser 10 veces más, tal vez llegaría al doble, no más que eso. Y eso es algo que estamos aprendiendo porque también el amortiguamiento propio de la estructura va incrementándose. Pero desplazar el edificio prácticamente con el puro viento se desplaza, ¿no? Sin embargo, este, las fuerzas son pequeñas. Este es otro, el que les decía que, estaba, que se iba a construir enfrente de esto. Es un edificio de dos y casi 270 metros de altura, que va a ser, el, si se construye, porque todavía no empiezan, va a ser el edificio más alto de la Ciudad de México. Y aquí queríamos ver: es. No, no son las fuerzas tan grandes por los periodos que manejan. Esto es sacado del análisis dinámico. Eh, y entonces vemos que estos edificios, el, el torre BBVA tiene 5 segundos cuando el suelo tiene un segundo en esa zona. Este, tal vez, la zona aquí tiene 1.5 segundos en esa zona y el edificio tiene 7. Sin embargo, si uno no se fija y no sabe eh, o no pone a, eh, precaución en el diseño de estos edificios, podemos, perdón, podemos olvidarnos que tenemos modos superiores. Y ahorita lo vamos a ver cómo parece que culebrea el, el edificio. No es el movimiento bonito de péndulo que uno ve como el primer modo. Y este es el que tiene la importancia, se diseña bajo esto, no bajo esto. El primer modo es, como dices, si se nos olvida, es irrelevante. La forma del edificio en el cual es una combinación de un núcleo de concreto, de hormigón, perdón, y unas armaduras tridimensionales en, en este extremo. Aquí se está usando el nuevo sistema de amortiguamiento entre comillas porque no aumenta el amortiguamiento, más bien distribuye las fuerzas que es están puestos en esta parte y lo que hacen es prevenir el pandeo, como son elementos a compresión, si se pandeara, pues pierde la capacidad inmediatamente. Entonces lo que hace es que desliza este dentro de ese dispositivo Va a deslizar cuando llega una capacidad, cuando llega una fuerza, desliza y previene ese pandeo, y entonces los demás elementos de la estructura empiezan a trabajar. Entonces es un fusible, por eso muchas veces a esto se le llaman fusibles, porque ahí es donde se origina el daño, pero permite que los demás elementos eh, tomen el, las fuerzas, ¿no? Y vean lo que hace, ¿no? O sea, este es, eh, los desplazamientos hace que el edificio se, vuel se regrese, llamémoslo así, y se siga desplazando después de ello. ¿no? Aquí se ve más claro, es, tiene tres niveles de estos, de estos dispositivos y entonces acorta esos desplazamientos. Si no lo tuviera, pues este desplazamiento se seguiría y sería bastante mayor. Y lo cual sabemos pues, que esos, el, de estos edificios no queremos, porque en nuestro centro de gravedad no queremos que esté a un metro y medio de distancia, porque los momentos que se generan, si sabemos fuerza, el momento es fuerza por distancia, pues la fuerza la tenemos ahí, pero la distancia se incrementa. Sin embargo, eh, tiene 270 metros de altura, se hizo aquí un estudio de viento, quisieron hacerlo pero vean, aquí es el límite del, del viento y estamos muy por debajo de, de las acciones del viento, tanto en una dirección como en otra. Y aquí vamos a ver unas simulaciones. La Ciudad de México, también como veíamos, pues es un lago. Al final del día estamos construyendo sobre un lago. ¿Cómo es sensible un punto con respecto a otro? Les voy a enseñar el mismo edificio con dos... Eh, tiempo historia, que es lo que le llaman dos simulaciones a 500 metros de distancia una que otra. O sea, agarramos sismos medidos de una parte y 500 metros de diferencia, para que vean cómo es la respuesta tan diferente. Aquí está este, vemos cómo pues, se va moviendo, tiene ahí un poquito... De, del efecto de torsión por la por la geometría que escogieron y, ahí va. y este es otro en otra estación insisto a no más de 500 metros de distancia, con la misma aceleración máxima, y vean cómo se responde. Los modos superiores se, se, demandan más fuerza que lo que había sido el primero. Entonces aquí un error puede ser, pues no digo fatal, pero sí un comportamiento malo. En uno tal vez tengamos que reparar, en otro no. Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos edificios otra vez los diseñamos para que sea remoto una falla. Es más, en el mundo no ha habido una falla de ningún edificio de más de 200 metros de altura. Yo no quiere decir que no pase, pero, pero este es muy remoto, ¿no? Y vean por último el, nuestro último, como dicen, juguete que traemos, este, en el cual es un edificio de más de 300 metros de altura en el cual se va a manejar bueno todavía estamos entre uno dos tres niveles de anillos y este otro anillo es para hacer transferencia de algunas columnas este y que decora perfectamente pues la avenida que estábamos hablando la avenida de, de Reforma de Paseo de la Reforma aquí está el de BBVA otra vez aquí está el de Torre Mayor y aquí se espera pues que tengamos los edificios más altos de la Ciudad de México. Y con esto, pues muchas gracias. Todavía seguimos haciendo los modelos y, y teniendo el túnel de viento. Yo creo que desaparecer no va a desaparecer, sin embargo, algunos... Eh, se va a hacer parte y parte. Yo creo que ahorita todavía no estamos en eso. Es más, eh, las estos eh, eh, laboratorios de túnel están incrementando su instalación, ¿no? Más que disminuyendo, pero sí hacen simulaciones y están haciendo esas comprobaciones. Yo creo que el futuro de esto es empezar a instrumentar los edificios eh, en sí. Y ahorita lo que también es la tendencia que se está usando es eh, más y más es instrumentar para tener esa correlación y corregir. ¿Cómo? En viento es muy fácil poner tanques arriba o poner dispositivos que sirvan para disminuir esas fuerzas, como pasó en la torre de Sears cuando se volvió Willis, ¿no? eh, que pusieron en la azotea porque la gente se mareaba, los últimos pisos estaban vacíos, porque la gente se mareaba por no haber hecho eh, el estudio que les enseñaba la gráfica esta, y, y lo corrigieron con un tanque arriba. Y es más, de esa tecnología de, de lo que le llamamos de actuadores activos, Está haciendo que ya los tanques que conocíamos como la bola en Taipei, ahora se está reduciendo a unos tanques de, o tuberías de este tipo, ¿no? En el cual actúan más eficiente. Y por eso en Nueva York se están viendo los super esbeltos, ¿no? Que ahora ya, ya no se habla de los super altos, sino ahora el de los super esbeltos, como está pasando en Nueva York. Bueno. Eh... Yo tengo tres, Bien. has dicho ascensores, me parece muy importante eh, saber qué prescripciones tendríamos que dar el diseño de los edificios que los podemos calcular perfectamente y ahí los movimientos, realmente como compartimos nuestra, la información que tenemos con la, la gente que diseña ascensores y las holguras o no holguras que hay que dejar. Exacto. Segundo. Déjame, ah, si ah, quieres contestar sí. una por una porque vale. la tercera ya se me olvidó la primera. Este, en la primera, eh, qué bueno que tocas este punto y lo hicimos. En la torre BBVA eh, originalmente, eh, tía, bueno, tienen un sistema de que si hay un temblor se para eh, el ascensor, baja al inmediato inferior de donde se encuentra y abre las puertas para que la gente no esté atrapada en ellos. ¿no? Eh, originalmente la compañía había calibrado, como son diferentes niveles de, 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 de cuartos de máquina, había calibrado con la misma aceleración todos los niveles. En base a la instrumentación que te tuvimos, le dimos en cada uno de los... Eh, eh, Cómo se llama cuartos de máquina les dimos cuál era la aceleración para lo que tenía que calibrar y durante el temblor funcionó perfectamente. Sí, pero me refiero que el edificio, por ejemplo, con el viento va a tener movimientos menores, pero eso tiene unas holguras de cara al diseño de los huecos que hay que permitir en las cabinas, ¿no? Sí, aunque es más crítico a veces, sobre todo en el hormigón, el desplazamiento que puede tener que tanto el movimiento de viento, porque siempre dejas una holgura. Bien, y luego el tema de instalaciones, eh, las tuberías que suben, eh, los acortamientos del edificio. Es, es igual, es exactamente igual. O sea, tú lo que vas a hacer es que vas a calcular cuánto se puede deformar horizontalmente el edificio para que podamos eh, dejar las holguras en las instalaciones. Sí. Pero, pero realmente son datos que debemos suministrar o tienen que tener en cuenta los fabricantes en este tipo de edificios. Sí, ¿no? definitivo. El diseñador debe de dar esos datos. Y igual las fachadas a nivel de piel exterior y a nivel de cerramientos interiores, si se producen acortamientos importantes en los pilares que están bastante comprimidos, con tensiones muy elevadas, las deformaciones unitarias son altas, entiendo que también hay que eh, dar unas, unas especificaciones para las holguras que deben tener. ¿no? Correcto. Y eso lo hacemos, como digo, el estudio de acortamiento de flujo plástico lo hacemos a 30 años y este, para tener toda la gama y que puedan dejar esas holguras adecuadamente. Ok, muchas gracias. Una pregunta más por ahí, ¿verdad? Hola, buenos días. Me llamo José Luis Martínez. Quería preguntarle por un eh, cómo enfocan ustedes el proyecto en edificios altos, en los que además tienen un zócalo grande, lo cual es frecuente, específicamente por el, lo que en la literatura se llama el backstage effect, ese efecto por el cual la reacción horizontal, en lugar de la sentimentación, se produce primero en las plantas de zócalo contra las pantallas y se invierte en la planta de abajo con un efecto multiplicador. O ¿Se lo creen ustedes eso? O cómo, lo, ¿Cómo lo modelizan? ¿Cómo lo, cómo lo trabajan? A, a ver si entendí bien la pregunta. Este, ¿Esto es por cargas verticales, cargas de sismo? Cargas horizontales. Cargas horizontales. Eh, no, realmente modelamos... Eh, lo que pasa es que hoy día puedes modelar todo el edificio, ¿no? Antiguamente lo separábamos, y, y, pero lo que hacemos es tratar de hacer diferentes modelos y simulaciones. Digo, para un edificio de esto hicimos cerca de 10 modelos diferentes. Entonces, tratando de entender todas estas este, diferentes eh, pues, etapas, es más, se hace hasta la etapa constructiva. Nosotros tenemos que saber de la, de la contratista qué velocidad de, de, de construcción va a tener porque sí es importante, entre más rápido construya, los efectos de contracción y estos son más importantes. Aquí va al revés, ¿no? O sea, para el dueño quiere construir muy rápido, pero para nosotros ojalá se tardara. Entonces, eh, realmente no, no he visto un fenómeno importante en esto, ¿eh? David, creo que... Muchas gracias. Mi nombre es Patrick Murphy y creo que soy de los pocos arquitectos aquí que, que le está escuchando. No, sí, hay más. Y, si me permite, quería elaborar una pregunta que empezó Javier Valladares, que tiene que ver con la interacción entre los desplazamientos que verifica usted en, en, en los edificios y la interacción que puede tener o las limitaciones que supone para la envolvente exterior arquitectónica y la compartimentación interior. Porque yo creo que dejar holguras previstas. En la compartimentación de un edificio me parece difícil técnicamente de, de conseguir y a ver qué consejo tiene usted sobre ese tema. Sí, eh, bueno aparte de dejar las holguras se hacen pruebas de estos este de, de estas eh, envolventes fachadas como le decimos nosotros este entonces el BBVA, este, se hizo en, en, en China, de hecho, en el laboratorio de, la, de los que prove, eh, de los proveedores de la fachada y lo distorsiona. O sea, nosotros decíamos, se va un, un piso con respecto a otro piso se va a deformar tres centímetros. Y llegaron y lo, lo, lo deformaron los tres centímetros y después lo probaban para ver que, que los sellos, sobre todo, no hubieran perdido su propiedad para que no entrara el, 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 el agua o para que no estuviera, como decimos, chiflando no con el viento. A veces suena ¿no? cuando se, se cuela el, o, o eh, llega a pasar el viento. Entonces todo eso se prueba. Y aparte de, de dejar, bueno, lo que tengan que dejar, ¿no? De holguras. Porque que algunos materiales, por ejemplo, albañilería, que es, ¿no? es común aquí en nuestra cultura constructiva aquí en España. Claro. Me parece, parece una buena elección, por ejemplo, para esos restaurantes? es lo que tienen y su posibilidad de comprometer no. o alterar la, la mecánica de la estructura? Eh, bueno, un edificio de más de 200 metros de altura no podrías poner albañilería. O sea, o sea, de, de esa manera lo pongo, ¿no? Suena, digo, suena drástico, pero sí. Tienes que poner elementos que tengan más deformación. Esto se hace en Panamá, lo hacen, y han tenido muchos problemas de entrada de agua, por lo mismo, porque se agrieta estos materiales, ellos también usan mucho el, el material este pre, preperforado. Y han tenido muchos problemas, ya en edificios los más altos ya, nos, ya no pueden ponerlo. Uh -huh. Tenemos tiempo, al ah, sí, tiempo para... Por al fondo había un par de preguntas allá, más. No más tiempo, pero... Buenos días, muchas gracias por la conferencia, que es un buen momento para aprender. Mi nombre es Jesús Gómez Hermoso y mi pregunta volvía sobre el túnel de viento. Los modelos que normalmente se están aplicando para... Para hacer los, los ensayos, puede ser modelo rígido, o aerolástico o de balanza, al menos las denominaciones que solemos dar aquí. Y cuando se plantea, siempre hay diferencias de un modelo u otro, cuando lo que queremos analizar es la estructura o lo que queremos analizar es la fachada. Uh -huh. Pero yendo ahora a lo que es la estructura, pues normalmente se habla del rígido para un caso, el aerolástico el, o el de balanza para otro, pero yendo, centrándonos solamente en la estructura, no en la fachada, hay, no voy a decir una regla mágica, pero sí unos criterios de decir, bueno, en función de la altura, en función de la esbeltez, en función de la sección mm, horizontal, es decir, que sea más o menos regular o irregular esa sección, ¿hay alguna recomendación para decir, bueno, pues el modelo rígido puede servir hasta tal altura, para esta altura o para estas irregularidades o para esta esbeltez habría que pasar a balanza o habría que pasar a aeroelástico? Es decir, sí. ¿Cuál es la experiencia que tiene? Bueno... Eh... Tenemos que ver qué otra. En el caso de la Ciudad de México es muy eh, especial en el sentido que tenemos sismos muy fuertes, muy, o sea, con gran eh, eh, magnitud, de no la magnitud de Richter, pero gran intensidad, y, este, y tenemos muy poco viento. El viento prácticamente no sopla en la Ciudad de México, ¿no? O sea, las velocidades son muy bajas, entonces yo podría decir que ahí, después de 350 metros de altura, yo haría un túnel de viento para la estructura. Si me voy a la zona de Cancún, que es Huracanes, yo creo que con un edificio de más de 20 pisos yo lo haría. También qué uniformidad tiene el edificio, qué tan simétrico, qué, qué fachadas tenemos, eh, qué, qué forma, ¿no? La, la tipología del edificio también sería importante. Entonces, dar una, eh, vamos a decir, una cierta regla sería muy difícil. Más bien depende de la velocidad de viento, de la experiencia que podemos tener, de algún precálculo que pudiéramos hacer rápidamente para saber oh, la sensibilidad de ello también sería muy aconsejable más que decir después de yo me acuerdo que, que esto de, de la contracción cambiando un poquito de tema de la con, el flujo plástico y contracción mi primer estudio fue hecho en un edificio yo venía de la maestría con poca experiencia y un profesor mío dijo edificios de más de 40 niveles de hormigón hay que hacer un estudio de flujo plástico y pues llegué y me dieron ese estudio. Eh, empecé a utilizar las fórmulas empíricas. Y cuando al final del estudio vimos que no era importante, que ese edificio era muy simétrico y todo, podía tener 60, 70 pisos y no, no, no teníamos por qué hacer el estudio. ¿no? Este, sin embargo, este que tiene 69 niveles fue fundamental haber hecho el estudio. Entonces es. Eh, es difícil de contestar porque no hay una contestación exacta, ¿no? Eh, un rango. Yo les puedo decir, por ejemplo, en la Ciudad de México lo tengo bien calibrado, en Cancún lo tengo bien calibrado, en Monterrey lo tengo bien calibrado. ¿Por qué? Porque, bueno, he hecho otras cosas y ya hemos hecho estudios an anteriores, ¿no? Entonces, con eso sí podemos contestar, pero así decir una generalidad sería muy atrevido y muy incierto, ¿no? Eh, profesor, gracias por sus explicaciones. Soy Cristian Bernal, de Departamento de Ingeniería de Saci y Sacil Construcción. Le quiero lanzar dos preguntas relacionadas con las rigideces de, de, en, cuanto, en cuanto a la modelización de estos edificios. La primera es eh, cómo si cambian realmente las rigideces del hormigón, los módulos elásticos, con respecto a los habituales, cuando simulan eh, el efecto del sismo. Si puede ser una relación parecida a los módulos tangente y secante que nosotros utilizamos aquí o hay otra relación que, que han encontrado. Y también cómo de importante es en esta modelización la interacción sobre estructura y cómo también cambian los rigideces del terreno, los balastos eh, con relación a los habituales en el, cuando no es un cálculo sísmico. Si también se incrementan y en qué medida, eh, según su experiencia. Muchas gracias. No, gracias. Muy buenas, la, ambas preguntas muy buenas. Eh, son temas que... Que ojalá lo supiéramos en forma exacta, que no lo sabemos, ¿no? Este siempre el concreto, eh, bueno, el hormigón es un material susceptible a agrietamiento. Entonces, hay fórmulas, si tomo 10 reglamentos, los 10 tienen consideraciones diferentes. Entonces, lo que nosotros hemos logrado hacer es calibrar las, o, o ver la sensibilidad de esos valores puedes hacer 25, la, eh, disminuir la rigidez este gruesa eh, o, sea, o no agrietado de un elemento y, y, o, o reducirlo al 25% de esa sección gruesa o al 50% o al 40%. Entonces lo que hacemos es ponemos un valor y vemos cuál es su comportamiento. Y ponemos otro valor y vemos cuál es el comportamiento. Y ahí tomamos la decisión. En el caso del suelo, estructura es todavía más complejo, ¿no? O sea, nosotros lo, lo, lo hemos calibrado en donde tenemos nuestra práctica profesional. Y a medida que tenemos más este tipo de instrumentación, por eso yo estoy encantado, ahorita estamos viendo otros cuatro edificios hacer la misma cuestión, porque eso es lo que nos va a enseñar, ¿no? Lo que sí vimos es que el edificio que les enseñé, que instrumentamos, en la base se generaron fuerzas del orden de la mitad que uno de una instrumentación de campo libre. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese suelo estructura, ¿no? Pero ahorita de, de aventurarme y decir vamos a reducir a la mitad para mis nuevos diseños, pues estaría loco, ¿no? O sea, estaría muy aventurado hacerlo, ¿no? O sea, a medida que vamos teniendo más información, lo podremos hacer. Por eso creo que fue un gran mérito, Apostarle a este tipo de, de, pues de instrumentaciones, aprovechar la tecnología para ello, porque eso nos va a alimentar en un futuro. Pero ahorita la interacción solo estructura, muchos estudios que hemos visto y que le pongo el resorte y, y cuál es el valor del resorte, lo veo muy, muy empírico, muy aproximado, que a veces pues eh, hay que tener mucho criterio para utilizarlos, ¿no? este pero no no hay una metodología todavía ni de uno ni de otro no, vamos a pasar a... bueno eh, aprovechando que hay un foro muy técnico y como hemos tenido oportunidad de comentarlo antes podrías eh, describir de una forma muy somera, el diseño por desempeño, qué consecuencias, o sea, qué supone de, de revolución, de cambio completamente alternativo respecto al diseño que estábamos haciendo ahora y de una forma lo más breve posible, porque creo que, que es muy interesante para todos los que estamos aquí saber eh, qué consecuencias tiene. Exacto. Bueno, esto es toda una, eh, toda una forma de pensar nueva que en lugar de utilizar las reglas tradicionales que te marca un reglamento que dices, bueno, tengo que cumplir A, B, C, D, E y pues sale el edificio, ¿no? La verdad es que esos edificios no, sabes, no sabemos cómo se va a comportar. No sabemos el resultado final. Sabemos que el resultado final, si uno sigue el reglamento, se va a comportar en términos generales bien. Pero no sabemos qué tan bien, qué tan cercano de ya no estar tan bien pueden tener. En el diseño por desempeño vas a ver cada elemento a dónde está incursionando. Cuando sucede, por ejemplo, un temblor y que vamos a ver un edificio, nos llaman, se dañó. Y a veces tratar de ver dónde se dañó es casi imposible, ¿no? O sea, tendríamos que primero quitar todos los acabados para estar seguro que por todos lados pues, no hay un daño, ¿no? Lo que a veces pues, no nos dejan hacer, ¿no? Y con el diseño por desempeño ya sabemos los elementos que primero van a fallar, como veíamos pues, ahí en la formación de articulaciones. Yo sé que en el piso 3 es la primera articulación, en el 5 es el segundo, y etc. Entonces puedo en una manera más eh, racional, más ordenada, saber si se dañó el edificio o no. Entonces yo creo que va a ser una revolución en el diseño por desempeño. El problema que tenemos hoy en día es que la, la paquetería, no el, 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 los programas que hay para esto, pues apenas también se están desarrollando, ¿no? Entonces, confiarle al 100% a esto, pues tampoco es, eh, es, es adecuado. Entonces, poco a poco va a ser. Nosotros veíamos en uno de los edificios que, que modelamos, en no lineal, eh, pasaron 96 horas y no convergía. Y entonces les escribimos y oigan, pues creo que tienen un problema en su programa, ¿no? Porque pues no converge. Y lo que nos contestaron es, "Ah, sí, es que ya nos dimos cuenta que hay un error, lo estamos corrigiendo y la próxima semana se los mandamos." Entonces, ese es donde estamos parados y hay que entender bien que esto va a evolucionar. Cuando ya esté, va a ser una gran herramienta. Pero también recuerden: ahorita lo que hablábamos, de que lo que tenemos del modelo y la instrumentación estamos en 5%, porque ya lo calibramos. Pero si ahorita me dijeran, oye, más o menos cuál es tu aproximación, hubiera dicho tal vez 30% o 20%. ¿Por qué? Porque estoy con los ojos cerrados adivinando. El otro ya tengo una medición y ya puedo compararlo, ¿no? Entonces, esto es mucho de criterio, definitivamente todavía seguimos en la época de que el criterio es más que las fórmulas y pues con, a medida que vamos avanzando, pues ya vamos a ir eh, haciendo las cosas más, más exactas. Sin embargo, vemos que ya los temblores que antes ocasionaban 200 mil, 20 mil, 5 mil muertos, ya ahorita estamos hablando de 200, 300. Sigue siendo alto. Si, uh, quisiéramos que fuera cero. Pero bueno, eso algún día lo lograremos. Pero sí hemos reducido, de, pero drásticamente las cifras, ¿no? Lo cual nos está indicando que, pues, que vamos en el camino correcto, ¿no? Pero sí se requiere mucho criterio y estamos, como dicen, todavía solos, ¿no? Todavía falta mucho, mucho. A andar no en esto y aparte otra cosa en nuestra vida útil profesional no digo de otra profesional cuántos temblores vamos a ver cuántos vientos o sea los huracanes ahorita son más frecuentes pero pues si vemos tres huracanes y dos temblores en nuestra vida profesional útil son muchos entonces, generalmente estamos usando de otros lados. Por ejemplo, ahorita me mandaron unos registros de Nepal, que el periodo del suelo, en lugar de dos segundos, que pensábamos que el nuestro era súper, súper blando, en Nepal registraron cuatro. Cuatro segundos, y ya estábamos, oye, ve este estudio. Y por eso nos distribuimos eh, esa información entre pues todos los que estamos metidos en esto, ¿no? Para saber un poquito más de esto sin tener que experimentarlo, porque los temblores suceden cada 30, 40, 50 años. México es uno de los países con mayor frecuencia de temblores, igual que Chile, igual que Japón, en pero lo de y son 30 años, 35, a veces hasta 40 años en ciertos lugares. Entonces es muy difícil pensar que tengamos una experiencia. Como el viento, que pues huracanes suceden cada 10, 15 años en una, zona, so, en una sola zona, como que es más fácil eh, y aparte prevenimos vidas, porque hay albergues, o sea, es como dicen, vamos viendo la trayectoria del huracán, en un temblor no, o sea, nos... Ahora sí que en, estamos ahí y, y, y no sabemos qué tan fuerte va a ser de qué características va a ser el temblor, ¿no? Ahí no podemos preven prevenir y, y, y desalojar un inmueble, ¿no? Que esa es otra de las cosas. A veces eh, en protección civil, sobre todo en México, pasa de que salgan todos corriendo, ¿no? O sea, si se quedan y se cae el edificio, pues es problema de usted, ¿no? Pero pues desalojar un edificio de 50 pisos yo quiero verlo, ¿no? O sea, no hay tiempo. Aunque no tengamos la señal y nos toma 40 segundos, por eso toda la costa oeste la tenemos instrumentada para que nos avise, pero me avisen 40 segundos y, y pues no, no tengo tiempo de reaccionar, ¿no? Si estoy en planta baja, pues sí salgo, pero si estoy en más de cinco pisos, lo más seguro es que no salga, ¿no? Muy rápido. Mi pregunta es un poco sobre restricciones al diseño sísmico. Viendo, viendo sus diseños con, estos, con dos o tres anillos en diferentes plantas, son, son diseños realmente que, que funcionan, que cumplen, pero que en países, por ejemplo, como Colombia, pues tendría muchos problemas para incorporarlos por esas obligaciones de disponer pórticos en ambas direcciones, en todas las plantas. Y es un poco saber su opinión y si, y si realmente esto va a ir cambiando o no. Claro. Eh, lo que pasa es de que en estos reglamentos restringidos es para, para edificios de, de baja y mediana altura. Si ellos quisieran hacer un edificio con esa mentalidad de 300 metros de altura, se, no lo podrían hacer. No hay manera de hacerlo. Por eso esto se está... Es más, en el reglamento americano ahorita hay un gran eh, desarrollo eh, sobre... Hay un subcomité especializado nada más para eso, para ver cómo se incorpora a nivel de reglamentos y no hacerlo tan restrictivo. De hecho, ahora todo es por desempeño y no por rest, eh, eh, restricción. O sea, una mezcla de hormigón. Hoy se hace por desempeño, no se hace por especificación. Ya en, digo, en estructuras más importantes, ¿no? O sea, es preguntar, ¿qué quiero? Oye, que lo quiero bombear a 500 metros. Ah, bueno. Que lo quiero que se, sea autocompactable. Entonces, vamos haciendo, como dice, la lista de Santa Claus, ¿no? La lista, ¿qué que quiero de, de, de mi hormigón? Y entonces le pido, así pido... El, el hormigón, o sea, si le pido, ¿cómo quiero que me manden el hormigón? ¿no? Porque si no, es, es más, eh, hasta hace poco aprendí los famosos 28 días, porque nosotros hablamos de la resistencia a los 28 días. También eso lo podemos cambiar, ¿por qué a 28 días? ¿Por qué no a 3 días? ¿O por qué no a 7 días? ¿Por qué no a 90 días? Es por cuando lo necesite. Y no una norma que no tiene ningún sentido. O sea, los 28, después les cuento por, por aras del tiempo, pero si sí, se van a reír de la explicación que tengo, cuando menos, de por qué es 28 días. Pero la verdad es que hoy día tenemos que pedir sobre la necesidad. La última, última. Bueno, muy, muy breve, yo eh, aprovechando la anterior pregunta sobre un poco la protección civil, si nos podría contar un poco cuál ha sido la experiencia de las inspecciones tras el último terremoto en México, que había tal cantidad de edificios públicos, privados, diferentes alturas, y con toma de decisiones muy rápidas sobre evacuación, sobre demolición, y cómo ha intervenido un poco la profesión de ingenieros estructurales en el proceso. Sí. Eh... Fue, vamos a decir, yo creo que todavía tenemos un, un camino muy grande por andar, o sea, todavía nos falta mucho esta parte de protección. Afortunadamente, eh, después de 1985, que fueron 400 edificios colapsados, miles dañados eh, y... y, y miles de muertos, este, creo que aprendimos en algo. Todavía seguimos viendo que, que no estamos 100% preparados, porque ahorita también hubo mucha desorganización al principio, sin embargo se pudieron agrupar muy rápido. Eh, la parte de, de evacuar un edificio es imposible, o sea, lo que se necesita es que saber cómo está el edificio y quedarse dentro del edificio. En la torre BBVA nadie salió corriendo porque era más fácil que, que uno se, se tropezara y que hubiera más daños que lo que está. Lo que hicimos es en cada nivel pusimos las zonas donde tenía que colocarse la gente porque sabíamos el primer edif, el primer piso útil está en el nivel 12. Entonces del 12 son estamos hablando de 50 metros de de altura, que no hay manera, y aparte sucedió que este último temblor, la alerta sísmica que tenemos los 40 segundos se volvieron cero segundos, porque como fue de tierra, en el momento que llegó ya estaba el sismo, entonces la gente se tuvo que quedar, y yo creo que fue mejor a nivel de resultado de heridos y de muertos que si hubieran tenido los 40 segundos. Entonces, sí es importante eso. Lo que tenemos que hacer es, primero, saber quiénes pueden hacer una revisión de un edificio. Porque a veces, cuando es la, volu la buena voluntad de mucha gente, mandan gente que no está preparada, que no tiene la experiencia adecuada para ver un edificio y saber rápidamente si se puede habitar o no. No quiere decir que el edificio esté bien. Simplemente es que no hay un daño estructural importante para que puedan seguir laborando en lo que se hace un estudio a profundidad. Y eso es lo que yo creo que podríamos avanzar más que en pensar en evacuar edificios. Bueno, muchísimas gracias, profesor Estarán. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Ha sido un seminario, yo creo muy fructífero y con muchísima participación. Os recuerdo que podéis visualizarlo, podéis. Eh, comunicar a vuestros colegas que lo pueden visualizar a través del, del canal YouTube del Instituto Torroja por si acaso alguien se ha quedado sin poder asistir. Y nada más, paso la palabra, por supuesto, a nuestro co-coordinador -co en este seminario, la ingeniería Valladares. Por si acaso nada. quiere dar alguna. Nada, preguntas. nada, muchas gracias. Agradecer una vez más a Roberto su presencia y a todos vosotros. Y espero que hagamos más charlas fructíferas en el futuro. Muchas gracias.